Esta es una avispa cazadora de tarántulas. Está persiguiendo a una araña licosa tarántula, más conocida como araña lobo. Las avispas cazadoras de arañas constituyen una familia, Pompilidae, bien definida dentro de los himenópteros con aguijón por su morfología y comportamiento. Los pompílidos conformaban anteriormente su propia superfamilia, Pompiloidea. Ahora se les ubica en otra, en Vespoidea. Los pompílidos hembra tienen un aspecto muy robusto. Además, unas patas largas y espinosas. Se les puede reconocer fácilmente por su costumbre de vuelos cortos y a ras, así como caminatas sobre el suelo combinadas con movimientos muy nerviosos de antenas y alas. Normalmente son de colores oscuros azulosos, pero algunos géneros tienen colores más llamativos, como es esta avispa con colores anaranjados. Un rasgo biológico de los pompílidos, es que las hembras utilizan arañas como presas con las que alimentan a sus larvas de manera individual. Es decir, que cada larva se alimentará y se desarrollará en una sola presa. Después del apareamiento, las hembras buscan activamente arañas para paralizarlas con su aguijón. Una vez hecho esto, les colocan un huevo y las arrastran hasta un lugar seguro. Este comportamiento tiene muchas variantes. Una de ellas es el cleptoparatisismo, que es una forma de alimentación en el que un animal se aprovecha de las presas que otro animal ha capturado y preparado. El cleptoparásito obtiene una presa que no puede obtener por sí mismo, pero otros también se aprovechan y roban la presa de otro animal para ahorrarse el tiempo, el trabajo, además del peligro que supone cazar una presa peligrosa. El cleptoparásito puede correr el riesgo de ser dañado por su víctima si ésta es capaz de defenderse. Los pompílidos comprenden unas 4.200 especies en todo el mundo. Estas avispas son capaces de acabar con arañas muchísimo más grandes que ellas. Les inyectan un veneno paralizante, el justo para mantenerlas con vida, para luego depositar un huevo en su abdomen. El huevo se convertirá en una larva. Esta se alimentará de las entrañas del arácnido, aún vivo, pero completamente paralizado. La naturaleza puede llegar a ser realmente macabra y horrorosa. La picadura en humanos de este avispón es la segunda más dolorosa del reino animal. Está tan solo un peldaño por debajo, en dolor, a la picadura de la hormiga bala. La picadura de la hormiga bala es la más dolorosa que existe. Pero por suerte, la picadura de esta avispa tan solo dura entre 3 y 5 minutos, aunque el sufrimiento durante este pequeño periodo de tiempo, resulta inhumano. Son unos insectos dignos de una macabra película de terror. Sobre todo si eres una tarántula. Aunque estas avispas suelen evitar al ser humano, no hace falta decir que no es nada recomendable que se las provoque. La especie más conocida es la Pepsis formosa.
Hubo un entomólogo que se dejó picar por todo tipo de bichos para determinar los efectos de sus picaduras en el ser humano. Escribió lo siguiente sobre la picadura de la avispa Pepsis formosa. Es un dolor excruciante, inmediato. Simplemente elimina la capacidad de hacer algo, excepto gritar de dolor. Si te ha gustado este video, por favor dale pulgar arriba, compártelo, y no te olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias.